estar hablando de divas. ¿Quién conoce lo que es divas? ¿Quién no conoce lo que es divas? En esta charla entonces vamos a explicar un poco qué es divas, dónde es que se usa. Vamos a mostrar una herramienta muy cómoda para explorar todas las partes de divas y los distintos tipos de datos que viajan por el bus. Y más importante de todo, como un último pedacito para tratar de alguna manera acoplarlo en esta conferencia, vamos a mostrar cómo usarlo de verdad. ¿Sí? Bueno, divas es una manera en que distintos procesos que están corriendo en una determinada máquina hablen entre sí. Esos procesos pueden estar hechos en muchos lenguajes y pueden ser parte de diferentes entornos de escritorio. En entornos de escritorio, y tal vez hace falta aclarar que divas se usa principalmente en los entornos de escritorio basados en Unix, como por ejemplo Linux. ¿Sí? Hay algunas maneras de usar divas en Windows que hemos visto, pero son mayormente un aborto de la Windows. Así que el principal uso, y se está usando muchísimo, es para que algunas aplicaciones de GNOME, de KDE, exporten servicios al BAS, quiere decir que van a proveer cosas que esa aplicación sabe hacer, van a publicarlos en un BAS para que estén disponibles para que otras aplicaciones usen esos servicios. ¿Sí? Por ejemplo, hay un montón de componentes de una distribución Linux moderna, por ejemplo el manejador de red, el network manager, el manejador de display, que es el que me pide la contraseña, el nombre de usuario y contraseña al inicio cuando recién prendo la máquina. El manejador de Bluetooth también va a estar exponiendo las cosas que él sabe hacer al BAS para que otras aplicaciones las puedan usar. Esas serían todas las cosas que van a estar en el BAS de sistema. Hay un BAS de sistema que va a estar disponible, una instancia de divas, del daemon de divas, corriendo, que va a funcionar como BAS de sistema y va a haber una instancia como BAS de sesión por cada usuario que esté logueado. ¿Sí? Si yo tengo una máquina y hay varios usuarios que entraron a esa máquina, va a haber una instancia por cada usuario. En el BAS de la sesión, por supuesto, va a estar siendo usado por KDE, GNOME y KDE, y por un sinfín de componentes. Yo acá pongo principalmente los componentes de GNOME porque es lo que uso. ¿Sí? Pero los componentes similares de KDE también van a estar usando. Muchos. ¡Wow! Un poco más simple. El divas daemon, como les decía, entonces hay una instancia de divas daemon, que es el proceso, va a estar uno corriendo para el sistema y va a haber uno con el usuario logueado. Todas las aplicaciones van a estar hablando contra ese daemon, van a estar conectados, y el daemon, alguna aplicación va a mandar un mensaje y lo va a repartir entre las aplicaciones que estén interesadas en ese tipo de mensaje. Divas como protocolo es para que hablen entre sí dos procesos, pero la forma en cómo se lo suele utilizar es un proceso central con el que hablan todos los demás procesos. ¿Sí? Es como un BAS central. Pero se podría llegar a usar para algún caso en especial para que dos procesos hablen independientemente entre sí sin pasar por el BAS central. ¿Sí? No es lo mismo. Bueno, sobre en un nivel básico, que casi no necesitamos centrarnos en qué existe, divas lo que hace es mandar mensajes entre un proceso y otro. Sobre ese ida y vuelta de mensajes se construyen un par de capas lógicas para que sea más cómodo para el programador, para que sea más fácil de entender, para que sea más fácil separar las responsabilidades de cada una de esas capas. ¿Sí? En definitiva, nosotros con lo que nos vamos a estar encontrando son con estas capas lógicas. La parte de más abajo sería el bus name. Es un nombre que se le da a una conexión de uno de las distintas que están conectadas al Linux. ¿Sí? Cada una de esas va a tener un nombre de bus.
esa aplicación dentro de ese nombre de bus va a exponer uno o varios path de objetos, ¿sí? Normalmente van a ser objetos, supongamos en Python, que yo voy a estar exportando a través de Divas, y para que otras aplicaciones adentro de ese bus name encuentren el determinado objeto, van a referenciarlo por su nombre, por su path de ese objeto, ¿sí? Y así voy a poder tener objetos que tienen otros objetos metidos adentro o no, o, bueno, con un path completo. Pero en definitiva también es un string. Ese objeto, cada uno de esos objetos van a exponer una o más interfaces. Y las interfaces son son listas de métodos, señales y propiedades que están asociados a esa interfaz, ¿sí? Todo eso son capas lógicas que me permiten darle una interfaz, darle una apariencia a este pasaje de mensajes simple que hace Divas de un proceso a otro, darle una apariencia más de programación orientada a componentes o programación orientada a objetos componentes, ¿sí? Pero yo tengo interfaces, esas interfaces van a cumplir determinados requisitos, que son, va a tener un método llamado de tal manera, va a tener una señal llamada de tal manera, o va a tener dos o tres métodos llamados de tal manera, y esos métodos van a recibir unos argumentos llamados de tal manera, y esa va a ser la interfaz, esa va a ser la que yo voy, si tenemos un reproductor de música en KDE y un reproductor de música en GNOME, los dos van a tratar de respetar la misma interfaz. No van a tratar, van a tener que hacerlo, van a respetar la misma interfaz para que distintas aplicaciones que a las que le configuro un pathname y un object path puedan hablar con las dos aplicaciones de audio independientemente de cuál sea, ¿sí? Supongamos que hago un scriptcito en Python que reproduce en mi reproductor musical, que va cambiándome los temas cuando hablo, ¿no? Una idea. O cada vez que alguien me manda un mensaje por mensajería instantánea, no sé, cosa hipotética, búsquenle un caso más útil, creo. Pero creo que con esto quiero que darles un poco de la idea de la flexibilidad de lo que pueden hacer con Divas. Cada vez que recibo un mensaje de Carlitos, y ese mensaje que viene por el programa de mensajería instantánea dice un nombre de un texto formateado de una determinada manera, yo quiero hacer que me cambie esa canción. Entonces yo en definitiva voy a estar escuchando la misma música que está escuchando Carlitos. ¿Quieren inventar esa aplicación loca? La pueden hacer con Divas. ¿Por qué? Porque van a poner un script que escuche las señales que emite el programa de mensajería instantánea y van a ir y van a llamar a los métodos de algún programa de reproducción de música. Y ese scriptcito no va a funcionar en KDE y en GNOME, en los reproductores que implementen una determinada interfaz de Divas, ¿sí? Lo que está bueno de las interfaces es mantenerlas, respetarlas, y si alguna vez quiero hacerle agregado a esas interfaces, voy a hacer un nombre de interfaz nuevo con una serie de métodos con los argumentos cambiados o el cambio que yo quiera hacer, pero voy a seguir manteniendo la misma. Perdón, va a ser una interfaz completamente nueva, pero la interfaz vieja va a seguir estando hasta que la deprime, ¿sí? Pero es más o menos, de nuevo, para organizarlo lógicamente por sobre el mensaje de nuevo. Y para no aburrirlos y que se queden dormidos y que tengan más ganas de haber ido a la plaza de que haberse quedado a esta charla, lo que voy a hacer es mostrar algún ejemplo un poco más práctico. Para eso voy a usar Defit, que es una de las tantas herramientas que tenemos para empezar a investigar un poco el sistema. Otras son Divas Monitor, GDivas o QDivas de PDTK y de QT, que me permiten mirar. Divas Monitor también es una línea de comando que muestra todo lo que está pasando en el vaso, puedo filtrar por esto, por lo otro, pero lo más lindo y cómodo para aprender es Divas. Defit. Defit, yo la momento la tenía instalada, pero la voy a volver a sacar acá. Defit abre así. En realidad abre más escuela. Vamos a
desarrollar la primera vez que abres de fit, abres de así, ¿no? Entonces vos lo que haces es pasar file, conectar una base de sesión, conectar una base de sistema o conectarme a otro daemon que esté cumpliendo otra función. Yo muchas veces, por ejemplo, levanto daemons extra cuando estoy haciendo corriendo testeos. Levanto un daemon extra y apunto las aplicaciones que estoy testeando a ese daemon extra, entonces tengo un entorno controlado de lo que está pasando. Pero bueno, entonces lo normal va a ser me conecto al base de sesión. ¿Sí? Ahí estoy conectado al base de sesión y me muestra, me podría tener conectado a varias cosas, por ejemplo, pero el interesante es el base de sesión, para estos ejemplos. Entonces, a la izquierda me está mostrando una lista de bus name. ¿Sí? Vamos, volvemos para acá y volvemos a la parte del base. Tenemos entonces los bus name, por ejemplo, org non power manager. Acá tengo un montón de Unity, tengo algunos de GNOME y algunos con números. Este va para este ejemplo, es el GNOME Power Manager. ¿Sí? Cuando cliqué en ese me mostró acá la lista de Object Paths que está exponiendo este bus. ¿Sí? Para este ejemplo el Org GNOME Power Manager Backlog. Org GNOME Power Manager Backlog. Este exporta una serie de interfaces y adentro de esas interfaces están los métodos, las señales y en algunos casos las propiedades. Y entonces, gracias, el fit está buenísimo esto, pero ¿cómo lo uso? Le voy a dar doble clic a esto, me abre una ventanita, me dice unos parámetros que le quiero pasar en sintaxis de Python, porque otra cualidad de fit está hecho en Python, y me va a dar un output. Si yo le hago, me dice que acá también me está diciendo, vamos a agrandar un poquitito, voy a ejecutar getPrimes y me va a devolver un U percentage primes. A ver, 53. Y si ahora le subo el brillo un montón a mi pantalla, 100. Y si sí, se lo bajo con todo, ¿sí? Y si en vez de getPrimes llamo a setPrimes y le paso por ejemplo 0 o le paso 100, ¿sí? O sea, vamos a mostrarlo por ejemplo acá. Miren a la máquina. Acá. Y ahí se puso azul. No ve nada. Entonces, lo que le decía, IBAS, como IBAS habla entre lenguajes muy distintos, permite conectar aplicaciones hechas con lenguajes muy distintos. IBAS necesita de tipos de datos estrictos, ¿sí? No es como Python que le pase lo que sea y él lo interpreta. O sea, en IBAS hace falta definir las cosas con bastante más detalle. Entonces, por ejemplo, acá me está diciendo que getPrimes y setPrimes reciben y devuelven un win32. Y acá va a haber una señal llamada brightnessChange que va a ser llamada con un win32. Eso nos lleva a los tipos de datos que tiene IBAS. ¿Sí? Cada tipo de dato, acá es un resumen de los tipos de datos más usuales. Estos son arriba tengo los tipos de datos simples y abajo los que son algo complejos. Entonces, cada tipo de dato tiene asociado una letra, porque con esas letras se van a armar un string que representa la firma de parámetros, o sea, los tipos de datos de cada uno de esos parámetros de una determinada llamada. Van a ver que después, cuando estamos haciendo el ejemplo en Python, eso lo vamos a estar utilizando. Y bueno, lo que tiene de lindo de fit es que esas letras me las llamen a desarma en
presentado el nombre completo. Entonces, vamos a mirar, vamos a ver, abrir alguna aplicación de audio. Voy a ordenar Rhythmbox y en Rhythmbox voy a mirar el Playlist Manager, y dentro del Playlist Manager la interfaz que tiene un nombre parecido y este, miren esta, Export Playlist. Export Playlist recibe un string que es el nombre de un playlist, recibe una URI y recibe un boolean, ¿sí? Eso sí, también me lo pone ahí, entonces puedo también enviarlo. O por ejemplo vamos a esta un poquito más complicada, que es Get Playlist. Get Playlist recibe un array de string. Por cómo está hecho esto, los tipos de datos más complejos no son tan parecidos a lo que son en Python. Entonces, un array es una lista. Si yo pongo una letra A, va a ser una lista de lo que inmediatamente le siga. Si le pongo un... Vamos por... Saltando, tendría que abrir esta claro. Entonces, como decía, estos son strings que cuando yo esté programando voy a tener que saber interpretar, que me van a servir cuando estoy exportando un determinado signal o un determinado método al bus. Voy a tener que armar un string parecido a esto, indicando cada uno de los parámetros que recibo. Como ejemplo, esta set, si yo tendría este IBSS, sería una... sería un... no lo voy a seleccionar, lo voy a hacer así, la punta de la flechita. Este sería, por ejemplo, una función que recibe un entero, un boolean y dos strings, ¿sí? Un entero de 32 bits, un boolean y dos strings. Los strings son siempre un tejido que otro, el ida y vuelta del base, entonces es una función bastante buena. Este es un array cuyos, como decía, siempre es un array cuyos ítems son como de diccionario, cuya clave es un entero, cuyo valor es un string, ¿sí? Entonces es un array de ítems de diccionario, cuya clave va a ser un int, cuyo valor va a ser un string. Este es un array de ítems de diccionario, en realidad, o sea, para, en Python me lo va a desarmar como un diccionario, ese array de ítems de diccionario. Python me lo va a terminar mostrando así. Pero yo, para que otras aplicaciones hechas en otro lenguaje lo entiendan a eso y lo puedan usar, le pueden estar especificando algo. Como el format string de structure. Es como el format string de structure. Este es un array de ítems de string, un array de ítems de diccionario cuya clave es un string y cuyo value es un struct de entero seguido de un array de bytes, seguido de un array de objetos. ¿Sí? ¿Se descifra más o menos? Cuando haces un array de strings seguido de un string, te queda una bastante interesante. Y me ha tocado bastante. ¿Te han tocado el array de strings? Array de strings seguido de un string, sí. Me ha tocado. Bueno. Y acá tenemos un array de ítems de diccionario cuyo valor es un string y cuya clave es un string, cuyo value, cuyo valor es un variant. En un variant puede venir cualquier cosa, ¿sí? Y esto me... pero también, o sea, adentro van a tener que venir tipos de datos de variables, pero del otro lado van a tener que desempaquetar.
manejarse con variants te da un poco de flexibilidad, pero en Python mismo te molesta, por así decirlo, de manera delicada cuando hay variants. Muy bien. Entonces, acá les mostraba lo que podíamos usar desde el DeFi. Ahora les voy a mostrar cómo usarlo desde Python, mostrando estos tres ejemplos. Bueno, en este ejemplo voy a estar importando lo normal, voy a estar teniendo un main loop de GTK. Acá acaba de aclarar que Divas, la biblioteca de Divas para Python, tiene posibilidad de trabajar en forma sincrónica y en forma asincrónica. Cuando la voy a estar usando en conjunto, cuando voy a estar haciendo un script, a veces me va a servir llamarla en forma sincrónica y que me devuelva cuando del otro lado recibe, o sea, que se quede esperando hasta que del otro lado, el otro proceso o el daemon, le devuelva el valor, el resultado que está pasando. Pero cuando yo quiero escuchar las señales o quiero integrarme con el loop de una aplicación GTK, ahí voy a estar necesitando llamar a funciones de modo asincrónica para que la aplicación no se me frene. Entonces, acá estoy inicializando una clase que se autorregistra, bla bla bla, del main loop, se autorregistra con el main loop de Gelibre, que usa GTK. Y lo estoy poniendo como main loop default. Es inicialización, no le den mucha importancia. Lo importante empieza acá. Estoy pidiendo a la biblioteca Divas que me abra una conexión contra el bus de sesión. Y lo estoy llamando bus. Y al bus, a ver, vamos, volvemos para acá y nos recordamos. Estoy obteniendo una acción de conexión contra un determinado bus name, ¿sí? A esa sesión. A esa sesión voy a estar obteniendo un objeto que está en este bus name, ¿sí? En org.mprint.mailer.bus.sheet y que tiene este path, org.mprint.mailer.bus.sheet. Entonces voy a abrir el reproductor con el músico que tengo, porque el ejemplo tenía preparado para bus.sheet, a pesar de que lo estoy usando Rhythmbox porque me tenía con bus.sheet. Y voy a estar buscando en este bus el objeto que se llame, que esté en ese path, ¿sí? Recordamos entonces que era pathname o getpath. Esto hago bastante hincapié porque a mí la distinción entre pathname y interfaz, que se llaman, que tienen la misma en este OrmFreeMPDRMatchit y OrmFreeMPDRMRE, bueno, es entre este y este, me costó la distinción, o sea, ver porque yo agarraba código que estaba hecho por otra gente y tal vez usaba la misma constante para dos cosas y ese tipo de cosas. Entonces, terminar de entenderlo y ponerlo así en términos de son estas cuatro cositas, me costó. Entonces, tenemos el bandname, le pido un determinado objeto en un objeto, ese va a ser el RB. Y es RB, debe ser de la época cuando todavía usaba, antes de los primeros ejemplos, cuando usaba. Entonces, bueno, y a ese objeto, de ese objeto voy a estar buscando una interfaz que se llama MailerTrade. Vamos a mirarlo de nuevo en este y asegurarnos de que están dando. MediaPlayer2.Banshee, y en ese MediaPlayer2.Banshee la que le estoy pidiendo es org.mprint.mediaplayer2, que es esta, y ahí estoy mirando org.mprint.mediaplayer2.player, o sea, lo que voy a estar mirando son esta interfaz, ¿sí?
de acá para abajo. Y va a estar llamando de esa interfaz al método next y esperando un rato. Vamos a hacer esa prueba y mientras tanto vamos a cerrar el ritmo para tener un poquito de ejemplo. Vamos a poner este y vamos a poner a supongamos el señor Copana. Entonces vamos a correr nuestro primer ejemplo, espera 01. Ejecutable
y se va a quedar esperando hasta que el ejecutable haya exportado un objeto en el bus, y ahí le va a devolver el control a la otra aplicación. Y esa otra aplicación va a poder llamar a un método de ese servicio. Entonces, si se usa para bastante, si vos estás queriendo desde tu aplicación hacer algo y no hay nada que lo proveas, el mismo Divas Diman lo estás encargado de levantar. Si la aplicación se registró, que no es el caso por algún motivo de valor. Digamos, podrías hacer una aplicación que necesita un PDF y podrías el inch por debajo, decir, darle el pad al archivo, claro, y no hacer execution by la inch. Idea sería, no, o sea, hay un montón de grises, donde no está bien especificado, qué sé yo, pero lo ideal sería que haya una especificación de escritorio, como hace. Que haya una especificación de escritorio a la que te dice, en tal determinado backend con tal determinado origin path hay tal determinada interfaz que tiene tal determinado método. Si vos llamás a ese método un archivo PDF, te lo va a abrir y te lo va a mostrar. Pero si llamás a este otro método, te lo va a imprimir. Si llamás a este otro método, va a ser otra cosa. Entonces, va a haber una aplicación encargada de una o distintas aplicaciones, porque si estás en distintas personas van a estar distintas, encargada con una determinada responsabilidad a la que otras procesos le van a estar pidiendo servicios. ¿Sí? En particular, el caso de las aplicaciones de audio está bueno porque en mpris.org, estos son paths al revés a la Java, en mpris.org hay una especificación que se juntaron los desarrolladores de media players de escritorios libres y hicieron una especificación en conjunto para que distintos players. Entonces vos tenés PLC, implementa esa especificación, y Banshee, y Rhythmbox, y muchas aplicaciones de KDE que no conozco también lo sí, y vos, tus scripts los puedes manejar todo después. No están todos los casos, esta está perfecta, excelentemente explicada, no todos la implementan igual, no todos implementan todas las partes, pero lo básico está y tus scripts los pueden usar. Otras partes, para otras partes, por ejemplo, este ejemplo que yo me puse a hacer, a jugar con subir y bajar el brillo de la pantalla, lo hice mirando de fit, mirando el, clickeando en distintas cosas y viendo qué pasaba. Algunas cosas están más especificadas, otras menos, algunas ni siquiera están especificadas, algunas ni siquiera están introspectables. ¿Sí? Algunas tienen solo la especificación en papel. Pero como están hechos en un lenguaje en el que definir toda esta información que usa TheFit para saber los nombres de todas las funciones y que para otro sí, bla, 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 como no está, están hechos en lenguaje, para hacer eso hay que hacer un XML y hay que dar un par de vueltas y qué sé yo, como no todos lo tienen eso hecho, vos tenés que ir a la especificación, en el caso mío es el keyring, el manejador de credenciales. El manejador de credenciales, hay una especificación que se juntaron el flaco de KDE y el flaco de GNOME que hacen los manejadores de contraseñas. Hicieron una especificación muy linda, pero sus aplicaciones no te muestran. Entonces vos vas al Organ GNOME Keyring y en ObjectPath no ves nada. ¿Sí? Entonces tenés que agarrar la especificación, ponerte a probar desde Python directamente tirando tiros, viendo dónde se rompe y así. Pero bueno, o sea, ¿no? Una escándalo no deja estar re bueno. O sea, pero bueno, eso, lo que está bueno de cuando haces servicios en Python y exportás métodos, que eso lo vamos a ver en el ejemplo 3, esos XML se generan automático a partir de los datos que vos, con los que vos anotás el problema. Bueno. Vamos a pasar entonces al ejemplo 2. ¿Cómo vamos de tiempo? Son las 5 y 5, las 5, 5 y media empieza la. En este ejemplo tenemos lo mismo que antes. Tenemos un bus, estoy llamando al GPM, que es el. Estoy llamando, pidiendo el objeto org, ¿no? Power Manager barra backlink de este busname, lo estoy llamando GPM por non power manager. De ese objeto estoy obteniendo una determinada interfaz o no, backlight, y a esa interfaz le estoy conectando a la señal bindness change este callback llamado por nombre de callback. ¿Sí?
Si voy de nuevo a Delphi y miro Power Manager, este es el nombre de la señal, lo voy a poner acá, este, y lo que está recibiendo esta señal va a ser 1.32. En Delphi yo no puedo escuchar señales, eso es una limitación de Delphi, no puedo decir, estaría re bueno por decirle botón derecho, suscribirte a esta señal, tocar y ver qué pasa. No es una cosa, aquí es lo que tengo, pero es una limitación. Para el canal. Forma del patch. Forma del patch. Entonces, acá estoy haciendo más o menos lo mismo, tengo un mailbook, vamos a ejecutarlo. Y voy a estar dando, bajando el brillo. Vean que se pone oscurita y ahora le subo el brillo. Sí, es más o menos lo mismo. Imagínenselo, como les decía, con el programa de mensajería instantánea, cada vez que reciben algo hacen alguna otra cosa, o en Unity, y cuando clickean en un indicador, no sé. Están ustedes ponerse a investigar qué hay y qué aplicación. Están ustedes pensar qué aplicación lo que quieren hacer, ver qué disponibilidad hay de esas aplicaciones de escritorio. Busquen a los desarrolladores para que implementen lo que a ustedes les falta y cuando ya estén esas señales disparándose, pero sí, es posible, ¿no? Y está bueno y se pueden hacer este tipo de cosas. ¿Hay aplicaciones no de escritorio que también lo usan? No sé, base de datos, pero sí, algo por ahí que la cual no se trata de un poco. A ver, esa está buena como aclaración. DBAS es un protocolo para que una aplicación abre con otra aplicación, ¿sí? Podemos ver el base de sistema, no sé si bases de datos, pero tenés por ejemplo no solo de escritorio sino el Network Manager que va a informar, es el de abajo, no es el que te muestra el iconito, es el Network Manager de abajo que es el que te va a informar si te conectaste a tal red o no, si un dispositivo se prendió o se apagó, si se enchufó un cable de internet, o sea todas estas señales te vas a poder registrar. El Mod Manager y por ahí está el Bluetooth que es el de Bluetooth y podés ponerte a jugar y ver qué es lo que hay. Me acabo de enterar que tengo un Bluetooth headset con el que puedo hacer cosas locas, hacer microphone game, todo para mí. Entonces es eso, hay que ver qué es lo que encontramos, qué cosas locas. O sea, me encantaría que de acá a una semana me digan, mira Alecu, me manden un mail, Alecu, mira lo que dice, mira, un texto con esto, bueno, así puedo ponerlo como ejemplo de la próxima vez de la charla o poner cosas con él. Y entonces eso es, les mostré cómo escucho una señal, lo pasemos porque ya me. A ver, estoy hablando tantas otras cosas que me dieron. Entonces tenía punto connect to signal, el nombre de la señal y el nombre de una función y a esa función va a ser llamada con el valor SWIN32 de DBAS. Python lo va a estar viendo como un int tradicional de ellos. Los strings que viajan de vuelta, Python los va a ver como un string encodeado en un TF8, ¿sí? Python me va a hacer ese array de diccionario, bla bla bla, Python me lo va a hacer tal vez un diccionario y si adentro había ítems de lista me lo va a poner una lista de path de objetos que son strings y qué sé yo, bueno, y es más o menos. Es un poco de probabilidad. Y entonces en el ejemplo 3, o sea, con el ejemplo 1 y 2 vimos cómo usamos servicios de otra aplicación, nos enteramos de cosas que pasan en esas otras aplicaciones y ahora vamos a ver cómo exportamos objetos al BAS para que otras aplicaciones las usen. Y no terminé de contestar tu pregunta. La pregunta era si había otras aplicaciones que lo usaban. Y yo me quería hacer un detour y irme por las ramas, ya que tenemos tiempo, para contar que DBAS es un mecanismo de comunicación entre procesos, pero que está orientado principalmente a correr adentro de una sola máquina y para que hablen componentes de escritorio.
no lo vas a usar para hacer aplicaciones bancarias y hablar entre distintas máquinas, ni para aplicaciones de, qué sé yo, tal vez para, pero es, no, esa es como la limitación. Para el caso nuestro se me ocurre, tenemos una aplicación que está corriendo en Python, es una aplicación de backend, capaz corre varias instancias en la misma máquina. Estaría buenísimo que esté toda la instancia corriendo, dando información, no sé, de cualquier cosa, no sé, de la prueba que estamos viendo o del estado de salud de la aplicación, y vos lo puedas controlar desde una sola aplicación y decir, bueno, para la que aparece todas, que hiciste todas, o que te salió en tal feature. Es una opción, o sea, creo que se podría hacer. Claro, ¿qué pasa con varias instancias que se quieren conectar al mismo bar? ¿Varias instancias que se quieren conectar al mismo bar? Como si pudieras abrir dos proyectos. O sea, creo que ahí estarías limitado porque tendrías que inventar un bus-name distinto para cada una de las instancias. Y una vez que hacer eso, o sea, cada una publica sus objetos. Pero sí, tendrías que tener alguna forma, o sea, tendrías que tener un controlador al que le hables y que le digas que se suscribe. Yo le pide que va. Claro, y que después te diga, o sea, tenés todas estas instancias corriendo o algo así. O sea, arquitecturalmente yo no estoy tan seguro si usaría Divas para eso. Porque tendrías que estar corriendo en tu instancia de la aplicación, tendrías que estar corriendo en un main loop de GTK o de Qt, ¿entendés? Entonces ahí también necesitas conexión al puerto X. En realidad también habría que ver, o sea, no usé mucho Divas para aplicaciones de sistema. Siempre me tocó laburar del lado de sesión, ¿sí? Sé que hay varias aplicaciones de sistema que hablan entre ellas, el driver de impresora, y yo, todas esas aplicaciones hechas en C, que es muy probable que no tengan un bus, un loop de este libro. Ahí. O tal vez sí, o tal vez tienen un loop de Kelly sin conexión a él. Así, lo que sí o sí, o sea, sí, vas a tener que tener un daemon corriendo. Y es probable que tengas que tener un daemon nuevo, y cuando vos creas un daemon nuevo, ahí vos vas, te va a estar pasando un string de conexión así largo que se va a poner acá adentro para poder explorar ese daemon nuevo a partir de eso. Hay varios ejemplos de cómo hacer eso. Nosotros lo usamos en el laburo, en Ubuntu One Client, y los tests, eso es todo software libre, los tests de unidad de integración de Ubuntu One Client usan un proyecto también en Launchpad que se llama U1DevTools. U1DevTools, entre otras cosas, tiene scripts que te levantan un daemon nuevo, te configuran las variables de entorno con la dirección de ese daemon nuevo y corren un trial, que es el corredor de test de Twisted, esa instancia de trial con ese conectado a ese bus. Entonces las aplicaciones que va a correr ese trial van a estar conectándose al bus de nuevo, o sea, ese bus de si eso, para hacer testeos está o sea, el código para entonces, volviendo a eso, volvemos a la ruta principal y hacemos el último ejemplo. En el ejemplo 03 voy a estar exportando un objeto de Python como si fuera en un determinado object path de Divas, y en ese objeto voy a estar exportando un método y una señal de ejemplo, ¿sí? Acá estamos más o menos con lo mismo, tengo tres constantes con los nombres de base, interfaz y path. Y ahí tengo una clase de ejemplo. Esta clase va a tener que heredar de este deviceService.object, ¿sí? Eso va a hacer que ese objeto sea exportable en el base. Perdón, que los objetos de esta clase sean exportables en el. Esta clase de sample object, acá también voy a estar haciendo lo mismo, voy a estar conectando a los de la sesión, voy a estar pidiendo un determinado bandname, y este example object, cuando cree la instancia de ese example object, le voy a estar pasando un object path y un bandname, el bandname es esta instancia, no el string, ¿sí? Y el divas path donde quiero que ese objeto esté disponible. Y por último,
voy a estar definiendo dos métodos de Python. Uno lo voy a exportar como un método de divas, otro lo voy a exportar como una señal de divas. Generalmente las señales de divas se exportan, el contenido es básico. Podría haber un cachito de código ahí, pero no me acuerdo en qué momento es que se llama. O sea, se llama antes o después de llamar a la señal, este tratamiento. Así que en el 90% y pico de las casas no pones nada ahí adentro de la señal. Por eso aparece este pass de acá, ¿sí? Y estos dos tienen firma complicada. ¿Sí? Entonces, como les decía, un determinado objeto un determinado objeto puede definir más de una interfaz, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy decorando los métodos de Python que voy a estar exportando el bus, tengo que decirle en cuál de esas interfaces lo voy a estar exportando, ¿sí? En este caso va a ser la llamada Divas Interface, que es esa de aquí. Le voy a estar pasando un string de estos locos, donde le voy a estar diciendo cuál es la firma de los parámetros de entrada. Y otro string, cuál es la firma de los parámetros de salida. Un valor de vuelta por Divas puede ser más de un elemento, de una manera bastante similar a Python. Entonces este va a estar recibiendo un string y un boolean y va a estar devolviendo un path de objeto. String 1, esto no tiene más secretos, una vez que por divas me llamaron este método, va a estar cayendo en mi código para hacer print bastante sonso y va a estar devolviéndose self. Self es este objeto a sí mismo, que como sabe que está exportado en un determinado bus name, en un determinado object path, va a estar va a estar haciendo la magia y me lo va a estar transformando en el string barra for barra sample barra celular, que va a ser el de este objeto. Ese se usa, por ejemplo, cuando vos tenés un objeto principal que tiene una colección de otros objetos. Entonces vos ves, en vez de cómo era el string que le puse a este objeto, bueno, devuelvo el objeto mismo y el wrapper de divas se encarga de armar el string que correspondía a ese objeto para que lo vuelvan a llamar método. Example object sería un símbolo, ¿no? Example object no, fíjate que es una instancia. Acá estoy haciendo una instancia y la estoy exportando en un determinado object path acá, ¿sí? Entonces yo, si pusiera object path distintos, podría tener, por ejemplo, exacto, lo que hace el network manager, que el network manager en algún lado tiene devices. La interfaz que tiene device 0 y device barra 3, esos son dos objetos que crearon de Object Manager, de Network Manager. Y si yo voy a Network Manager y le digo, mira, get devices, me está devolviendo los dos. O sea, la única que está especificada es barra or barra 3 por barra Network Manager. A esa vas a ejecutar a get devices y te va a estar devolviendo los object path de los otros dispositivos, ¿sí? Que son estos dos. ¿Se entiende más o menos? Entonces, yo con este ejemplo, devuelvo un determinado objeto, una colección de objetos, pero si son distantes. Vamos a verlo corriendo antes de que se nos... Está buenísimo que la gente se está yendo para las redes de todos. Bueno, entonces ahí estoy exportando este determinado objeto. Dos consejos para Defi. Cuando vos corres, cuando yo corro un proceso y me está, ¿cómo era que se llamaba? Cuando estoy exportando un nuevo objeto, me aparece acá automáticamente, no tengo que refrescarlo. Pero si ya tengo algo abierto de acá, ¿sí? Vamos a ver, llamo este example method, le doy execute a veces. Una, dos. Porque me olvidé de pasar los parámetros. Entonces me está pidiendo un string y un boolean.
Bien. Hola. Y me está devolviendo el sample path que me devuelve, ¿sí? El objeto. Entonces, supongamos que voy al objeto. Acá estoy viendo cómo estoy recibiendo los parámetros que recibo. Si yo corto la ejecución de este programa, arreglo algo, lo vuelvo a ejecutar y ahora voy a defeat y le doy doble clic de nuevo a esta y le doy execute, ¡epa! ¿Qué pasó? Acá sí tengo que repetir. Tengo que volver a cliquear en este porque lo que pasó acá, tengo que volver a cliquear en este y volver a abrirlo y cómo te odio esto, si no te acuerdas cómo tenías abierto, y ahí, ahí sí está conectando hacia el objeto de trabajo. ¿Es Python? ¿Puedes arreglarlo? Sí, es Python, puedo arreglarlo, ¿no? ¿Cómo me odio por no haber arreglado todo? Entonces, bueno, de nuevo, mundo, bueno, entonces, eso sí, recuérdense entonces de ir y cliquearlo de nuevo, porque lo que en realidad está pasando cuando yo le doy control C es que se me está yendo de esta lista y me está poniendo una confusión con los... Vamos a hacer de nuevo este ejemplo, me conecto este sample subject y ahora le doy... Abrimos acá, voy a sample method y le doy execute. Le doy control C y lo vuelvo a ejecutar. Acá esto me va a estar dando una pauta cuando lo ejecuto. The name 1.188 no estaba prohibido por moon.certify. Estos nombres de acá en realidad se corresponden con alguno de estos números, ¿sí? Entonces lo que está pasando es que defeat estaba conectado a alguno de los números y direcciones numéricas, y cuando la va a buscar ya no existe más. Entonces, ese es el ejemplo 2, el ejemplo 3. Lo otro que me faltaba poner este ejemplo es que si en algún momento de mi programa yo llamo a echo.examplesignal, voy a estar en definitiva llamando a esta señal, le voy a tener que pasar estos parámetros, un array de ítems de diccionario con clave string y valor una tupla, creo que se llama una struct, de entero, entero, string, ¿sí? Si yo llamo a STO punto todo eso, va a estar disparándose esa señal, los procesos que estén escuchando esa señal lo van a recibir, ¿sí? Eso es como todo como funciona. Fíjese todas las vueltas que di para mostrar estos ejemplos de Python red simples. Eso es. Digo. Una pregunta. Integrar divas con Twitter. ¿Qué tan complejo es? Bastante sencillo. La biblioteca que Twitter tiene su modelo asincrónico, entonces vos tenés que acordarte, sí o sí o siempre, de hacer todas las llamadas. Sí, pero pasándole. Claro, y lo que generalmente haces es en las llamadas de divas, de los wrappers, esos de los objetos de divas, que vos le pediste al bash que te devuelva, cual que esté al bash que te devuelva un determinado objeto de divas. A ese objeto le llamas objeto. A ese método que llamas, los dos parámetros que le pasas, el cual. El on no me acuerdo y el replay handler y error handler. Generalmente yo lo que uso es el defer.color y defer.error. Entonces me va a estar llamando con defer. Entonces la función mía que llama al método.next va a estar devolviendo un defer para que al resto de todo el programa que está hecho en Twister le resulte natural manejarlo. Entonces en ese defer lo voy a estar agregando callbacks y etc. ¿Cómo puedo hacer para descubrir si una aplicación en la pulsar puedo interactuar con Dios? ¿Grep divas -RI dentro del puente?
Si la puedes usar con Dimas, la explorás, primero la explorás por el con Dimas. Cuando ves que estás por, sí o sí vas a encontrar el nombre en el bus. Sí, ejecutala primero para asegurarte que están dando y que no tenés que. La vas a encontrar su busname. Te va a pasar en algunos casos que el busname está vacío. ¿Sí? Como me pasó a mí cuando tenía que hacer lo de Top Secret, o sea, la de Q. Entonces ahí empezás a respirar. Por Free Stock Secrets, ¿qué es lo que hay? Y encontrás una página que te explica y qué sé yo. Esta vez si tenés suerte. Si no, si están avanzados y ya llegaron más o menos a un estándar, a una implementación estándar. Si no, te vas a encontrar como, si está, como es el caso de Netflix. En los secrets, lo que me pasó es que la especificación estaba más o menos. Y la implementación de GNOME contra GNOME funcionaba, la de KDE todavía no estaba hecha, y la implementación de GNOME, después de que yo la empecé a usar, cambió varias veces. Y rompieron interfaces, es algo que no está bueno usar. Porque mi código ahora tiene que ponerse a mirar las interfaces, a mirar los argumentos de las interfaces, y a partir de ahí, tratar de llamar a la interfaz, y cuando se rompe, a partir de ahí, tratar de llamar al otro método nuevo, o así, entonces es... ¿No están versionadas las interfaces cuando se cambian? No, las interfaces no están versionadas, lo que haces es poner un nombre nuevo. Haces una interfaz nueva. Y mantener la interfaz vista por un tiempo. Esa es la manera... Compatibilidad. Bueno, eso más o menos fue todo. Qué fácil parece, ¿no? No, sí, técnicamente es fácil, pero...